Presentamos El Círculo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Panamá. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta jornada del Círculo. Inicio de semana, ya prácticamente la última semana del mes de abril. Increíble, el mes va pasando, el año va pasando rápidamente. Hace un momento estábamos en diciembre, luego vinieron los carnavales, Semana Santa, y ya vamos rumbo precisamente al Día del Trabajador, entrar en el mes de mayo, Dios primero. Hoy nos acompaña Marcos Andrade, de secretario general de CONUSI, ¿verdad? Correcto. Buenas tardes, bienvenido. Y también a todos nuestros amigos televidentes, radioescuchas, buenas tardes. Reciban a esta hora un cordial saludo de su amiga y servidora Griselda Estermelo. Bienvenidos todos a esta tarde aquí en El Círculo a través de Plus TV. Don Marcos, buenas tardes. Nuevamente le damos la bienvenida a este programa. Y como dijimos, se acerca rápidamente el primero de mayo. Un día, yo no sé si celebramos, conmemoramos, recordamos, cuál es el término, porque a veces celebramos el Día del Trabajador. No, es que eso conmemora. Lo importante es que este espacio nos va a servir para analizar el escenario en que este momento se encuentra el trabajador panameño. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tenemos para ese primero de mayo? Que dicho sea de paso, es lunes. Es un fin de semana largo este que viene. ¿Qué tenemos? Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. Agradecido por permitirme a mí y a la CONUSI estar en este medio plus, que es un medio muy escuchado por los panameños. Sí, efectivamente nosotros a nivel de la CONUSI y también a los trabajadores del mundo, ya para esta fecha estamos organizando las actividades del primero de mayo, que como usted comprenderá, este primero de mayo se conmemoran 137 años de aquella gesta histórica de los trabajadores a nivel mundial que pudieron lograr las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de esparcimiento, porque anteriormente se elaboraba 12, 13, 15, 16 horas de trabajo y esas 8 horas representaron pues una conquista no solamente para el movimiento obrero, sino también para la humanidad, porque fue la humanidad que se benefició de esa conquista de los trabajadores. Recordamos los compañeros que producto de esa lucha fueron ahorcados, otros fueron encarcelados. Recordamos también los locales sindicales que fueron incendiados por parte del gobierno, y hubo toda una campaña contra esos dirigentes que ni siquiera habían ido a juicio cuando ya estaban señalando la culpabilidad y señalando dirigentes que ni siquiera estaban en los escenarios, fue donde se desarrollaron las huelgas obreras. Eso nos obliga al movimiento sindical del mundo a conmemorar esta fecha para rendirle tributo, ¿no?, a esa sangre generosa, a ese sacrificio de los trabajadores que hicieron posible las 8 horas, no solamente para los obreros, para los trabajadores, sino que es una conquista de la humanidad. Ahora, yo a ciento y tanto de años, como usted bien señalaba, de toda esa gesta histórica, esa jornada de lucha, analicemos el panorama actual del sector obrero. A raíz de la pandemia y otros hechos que han ocurrido en las últimas semanas o años, hay quienes dicen, no, hay que cambiar ese código del trabajo. Código de trabajo literalmente es una carta que favorece al sector trabajador, tiene francas desventajas para el patrono, y ha estado en el tapete esa alternativa. Bueno, nosotros hemos escuchado, no ahora, ese interés de los empresarios, ¿no?, porque obviamente reformar al código conforme a los intereses de la patronal o de los empresarios significa de mejorar las condiciones y los salarios de los trabajadores.
Te pongo un ejemplo, en 1995, con las reformas laborales, uno de los elementos que se alegaba era que esa reforma permitiría una mayor contratación y mayores empleos para los trabajadores. Y la verdad es que el código no genera empleo, el código rige las relaciones obrero-patronal. ¿Y qué ocurrió en el 95? Que los trabajadores prácticamente perdimos la estabilidad laboral. Ahora, pues, los contratos definidos están a la orden del día. Y fíjense que no solamente en el sector privado. Le puedo poner un ejemplo de lo que está ocurriendo con los educadores en Panamá. Los educadores en Panamá hay una gran cantidad que tiene 5 o 10 años de estar trabajando con la famosa TEFA, que son contratos definidos. Trabaja un año y no sabe si van a trabajar el próximo año. Pero en esa situación hay miles de trabajadores del sector educativo que no encuentran permanencia porque el gobierno o los gobernantes no le han querido dar la permanencia a esos educadores. De igual forma, en las instituciones públicas también tenemos ese problema. Hay trabajadores con contrato definido, se lo renuevan cada año y crean una situación de inestabilidad y de zozobra. En el sector privado, de igual manera, tenemos cientos de trabajadores, miles de trabajadores laborando con contratos definidos en plazas que son permanentes. Y claro está, esa inestabilidad laboral lo que hace es que los trabajadores no reclamen su derecho. Y por eso es que nosotros estamos planteando la necesidad de que haya una protección al trabajo del trabador. Porque ahora, don Marco, veamos también, o sea, ese es parte del escenario. Y a raíz de la pandemia, usted señala desde el 95 se registraron estos cambios, pero a raíz de la pandemia también se ha sufrido cambios, por ejemplo, el teletrabajo, que no se contempla en el Código del Trabajo. Yo no sé si ha habido una modificación. Mucha gente ha denunciado, bueno, es que ya no, ni tan siquiera trabajo 8, ahora trabajo más horas. El tema de la luz, otros temas, internet, mi equipo de computadora, o simplemente la situación cambió. Bueno, la empresa es que no puede, a raíz de la pandemia esto también sirvió, hubo muchos empresarios responsables, pero otros que se aprovecharon de la situación, despidieron gente, y bueno, descubrieron que puedo trabajar con menos cantidad de personas, o simplemente sin tener, ahora tú eres independiente, yo te voy a pagar por tus servicios, tú me das tu servicio tanta cantidad de horas al día y con eso yo puedo funcionar. Digo, hacia allá también se mueve el mundo, pero piensan ustedes también que debe haber una revisión de todo esto que nos trajo la pandemia, que dicho sea de paso, no se ha ido. Bueno, si esa revisión es para evitar la informalidad laboral que alcanza el 60%. Cuando hablamos de informalidad laboral, estamos hablando de trabajadores que no tienen prestaciones laborales y que lo que ellos consiguen en el día, eso es lo que llevan a su casa para comer. Entonces, eso afecta no solamente al trabajador, sino a la familia panameña y se va deteriorando las condiciones de esos trabajadores. Pero lo cierto es que cada vez que la empresa privada ha planteado estas modificaciones, no van a favor del trabajador, van en contra de las condiciones de los trabajadores, de conquista lograda durante muchos años. Y la Constitución Nacional establece que los trabajadores tenemos derecho a mejorar nuestras condiciones de vida, no solamente del trabajador, sino de la familia del trabajador. Y efectivamente, en el periodo pues, de la pandemia, una situación en la que la empresa privada se favoreció totalmente, a tal grado que los trabajadores no se les permitió cobrar los salarios durante el tiempo que tuvieron en su casa.
Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hicieron esos trabajadores? ¿Qué pasó con esa familia de los trabajadores en donde no hubo esos ingresos económicos y que no le llegó la famosa bolsa, que no le llegó la ayuda que el gobierno estaba dando? No le llegó a más de 200.000 trabajadores que tuvieron en casa. Entonces nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de que haya un trabajo y haya un salario digno para los trabajadores. Un trabajo digno es la orientación que plantea la OIT con respecto al tema de que hay que formalizar los trabajos y que hay que garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Y una de las cosas que está afectando no solamente a los trabajadores panameños, sino a nivel mundial, es precisamente la informalidad laboral. Entonces yo creo que sí, la humanidad tiene que apuntar a mejorar las condiciones de la familia, de los seres humanos, porque no es posible un sistema en donde favorezca única y exclusivamente al sector patronal, a la empresa privada. Y aquí se ha venido aplicando un modelo económico denominado neoliberal que tiene precisamente, que ha liberado los trabajos y que ha permitido que la empresa privada vaya desmejorando los salarios y vaya desmejorando las condiciones de los trabajadores. Y eso realmente es preocupante. Y es preocupante porque mientras que los salarios no se mueven, no hay aumento de salario, los precios de los artículos de primera necesidad, los precios de los alimentos, los precios de los servicios, nos referimos a energía eléctrica, al agua potable que debemos tener acceso y que cientos de familias carecen del mismo, ¿ya? Todos estos servicios se han venido incrementando. Aunado, señor Andrade, a la canasta básica familiar. Correcto. Vaya con $150 al súper. Es como si correcto fuera con 30, $35. Todo está por las nubes y aquí, bueno, que hablamos de una inflación, que hablamos de desaceleración económica, y yo me pregunto si esos precios van a volver, porque es que todo sube vertiginosamente y los salarios no se mueven. La empresa privada dice, bueno, ya nosotros dimos hasta donde pudimos. Yo no sé cuándo viene la próxima revisión de salario mínimo. Lo cierto es que los precios han subido, mire, ni con todo el subsidio que dio el gobierno para la gasolina. No sé si con subsidio hubiesen subido más. Lo cierto es que la gente no puede más. Esto sin contar que no hemos tocado aquí el tema de compra de medicamentos. Aquí gente en este país, aunque muchos no lo creen, se debaten entre comer o comprar medicamentos. Eso es correcto. La verdad es que la situación está sumamente difícil para los trabajadores panameños y para los trabajadores en el mundo. Y en realidad, si no se rompe con el modelo económico y apuntamos a un modelo económico más humano, en donde la familia panameña se le respete los derechos humanos, que tengamos derecho y acceso a la vivienda, acceso al agua potable, acceso a un salario y un trabajo digno, ¿verdad? Si no tenemos esas condiciones que plantea la Carta de los Derechos Humanos, realmente vamos a vivir una situación de desesperación y eso puede causar lo que ocurrió el año pasado, ¿verdad? Que fue que ya el pueblo no aguantó más y tuvo que irse a la calle. Y allí pues se estableció una mesa de diálogo en Penonomé donde supuestamente se iban a resolver los problemas, pero se llegaron a un acuerdo con respecto a la canasta básica, por ejemplo, de alrededor de 72 productos, y el gobierno no ha cumplido con ellos. Productos que supuestamente iban a ser congelados, pero la empresa privada se ha burlado de ellos. Así que yo no sé hasta dónde el tema de congelar los precios y todas las medidas que se han hecho anteriormente han dado resultado, porque es que los centavos que no hagan acá te los suben por acá. Entonces, se encarece mucho la situación. Hay que buscar una salida. Bueno, que el problema mundial, pues sí,
pero tenemos que buscar alternativas. Nosotros vivimos, amén, de que aquí en este país las riquezas están muy, pero muy mal distribuidas. Claro, nosotros vivimos por más de 20 años con regulación de precios. Existía una oficina de regulación de precios y eso garantizaba que hubiese una estabilidad en los precios, pero hoy no hay eso. Si lo que se aprobó fue la libre oferta y demanda, y en la libre oferta y la demanda, donde supuestamente el mercado lo controla. Bueno, estamos conversando con el secretario general de CONUSI, precisamente un tema que trae mucha controversia, y son analizar la situación laboral de Panamá, esta situación, ver el tema de canasta básica, el tema de salarios, el tema de desempleo, el tema de la informalidad, son temas que estamos conversando aquí en este programa, porque es necesario darle una mirada no solamente desde el sector empresarial. La semana pasada, días atrás, tuvimos por acá a un representante de los empresarios, hemos tenido economistas, hemos conversado interesantes temas que tienen que ver precisamente, o aristas que tienen que ver precisamente con el tema laboral, nuestra economía, el modelo económico. No sé si qué es lo que hay que cambiar, lo cierto es que el panameño a pie, todos lo sufrimos, pero el que no tiene, como decía anteriormente en esta entrevista, se debate, entre mucha gente se debate, aunque usted no lo crea, entre comprar medicamentos, entre comprar un pan, mandar al chiquillo a la escuela, con todas las becas que nos han dado los últimos gobiernos, la situación económica del país está bastante seria, gente que no consigue empleo, gente que me dice, mira Griselda, he metido currículum no sé en cuántos lados, y nada, pero que nada que consigo. Entonces, es una situación económica que yo no sé si se había vivido antes o es algo producto de la pandemia. Es que yo creo que desde antes de la pandemia ya se venían dando pues estos niveles de desempleo. Vemos en nuestras calles, no vamos a decir que no había bonería. Yo no sé si es emprendimiento, si es bonería, si es subsistencia. Durante pandemia se escuchaba mucho decir, bueno, vamos a ver estos planes para los emprendedores, para los proyectos. Yo no sé, se fueron desvaneciendo. Solo algunas que otras organizaciones lo mantienen. Ese discurso de emprendedor ha ido desvaneciéndose tristemente. Y hay gente que bueno, tenía su trabajo, lo perdió. Y hoy se debate entre llevo comida a mis hijos, compro medicamentos, ¿qué hago para poder subsistir? Y el que tiene una casa y no tiene trabajo, los bancos lo están llamando, oiga, venga o su propiedad, porque también tenemos que es un negocio. Sí, aquí se tiene que desarrollar una política del Ministerio de Trabajo de proteger los empleos, porque en el Ministerio de Trabajo se están concediendo todos esos mutuos acuerdos que en realidad no son mutuos acuerdos, son despidos impuestos por las empresas. Y de esa manera no solamente despiden a los trabajadores, sino que también no le reconocen todas sus prestaciones laborales. Eso está afectando no solamente a la familia, eso afecta los ingresos de rentas internas, los impuestos que se tienen que pagar, afecta el tema del seguro social, porque obviamente no se empieza a cotizar o se deja de cotizar para esa institución y va creando toda una situación de problema y desesperación, solamente en los trabadores, sino en la familia. Y yo le voy a pedir que hagamos una pausa, porque el tema de la caja lo vamos a abordar luego de este cambio comercial, señor productor. Vamos a la pausa, le pido, señor Andrade, que se mantenga ahí con nosotros. Vamos a la pausa, a la vuelta, vamos a analizar la situación de la caja del Seguro Social versus la informalidad, el aporte de los trabajadores. ¿Qué pasa desde el sector empresarial? Hace meses atrás se hablaba de un diálogo donde supuestamente participaron todos los sectores. No hemos sabido más de eso. Se invocó a la Organización Internacional del Trabajo, pero hasta aquí ha llegado. Desconocemos qué va a pasar con esta institución que no pertenece, como siempre digo, al gobierno. Pertenece al pueblo panameño, a todos los cotizantes. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos. Usted no toque ese control.
Señores, estamos de vuelta aquí conversando con el secretario general de CONUSI. Señor productor, me dice si el invitado se fue. Aquí está, no está abandonado. Oiga, un tema bien interesante y que a propósito del mes estamos analizando, y es el tema precisamente de la situación laboral de Panamá, que estoy segura que en casa o donde quiera que usted nos sintonice, dirá, bueno, esto es cierto, Griselda, ¿por qué no pregunta esto o pregunta lo otro? Lo que sí es cierto es que hay una situación real en el país. Estoy escuchando a la ministra de Trabajo hablar de cifras, y en la calle es donde usted puede palpar realmente qué está pasando en los hogares panameños que antes tenían. Papá y mamá trabajaban, o varios trabajaban, y ahora trabaja uno, o uno tiene esa informalidad. Informalidad que, como bien decía el señor Andrade, secretario general de CONUSI, ha tocado también o trastocado a la Caja del Seguro Social. Y yo me pregunto, y uno de estos días vamos a invitar a alguien de la Caja, ¿qué plan tiene la Caja también para llegar a esas, a aquellas personas que son informales? Porque la realidad es que donde vamos, si vamos en este camino como país, 100 para los 70 o 65, yo no sé por dónde se programa, no va a ser suficiente. La Caja del Seguro Social, cada día recibe menos cotizantes, pero hay una población creciente que está en la informalidad y que quizás desconoce si existe un plan, un programa, y a veces dice que más rápido, y si estoy equivocada me corrigen, más rápido se inscribe un extranjero aquí para recibir la seguridad social que un panameño independiente, o una persona que esté independiente o en el emprendimiento. Bueno, nosotros creemos que el tema de la caja no es un problema solo de los trabajadores, sino de toda la población panameña, porque obviamente con las pensiones, muchos... La Caja del Seguro Social le pertenece al pueblo, a los que cotizamos. Si nadie cotiza, no hay Caja del Seguro Social. Es una institución noble y así fue creada, así tiene que mantenerse. Yo no sé, yo tengo una teoría hace muchos años. Si nosotros decimos que, oye, lo que hemos hecho en el Canal de Panamá, que ha sido administrado desde el 99 para acá por manos panameñas, ha dado buenos resultados, ¿por qué no le ponemos a la Caja del Seguro Social? Yo sé que tiene su ley orgánica, don Andrade, tiene su ley orgánica, pero ¿por qué el director de la Caja tiene que ser nombrado cada 5 años o al vaivén del director del gobierno de turno? ¿Por qué no hacemos algo más integral, ver si la forma en que los fondos están divididos es la forma correcta, buscar allí? Casualmente hace unos días pasaba yo por el área de Amador, donde la Caja de Seguro Social tiene una cantidad de terreno. Váyase también al área de San Carlos. Hay una cantidad de terreno ocioso, vacío, feo, eso allí. Darle uso a esa tierra que como cualquier administrador o buen padre de familia, no está hablando de vender, dar en concesión, en desarrollar, y que esos fondos también entren a la caja. Está el tema de cuánto recibe la caja por tener esos fondos, creo que es en el Banco Nacional. O sea, son muchas cosas que tenemos que mirar para que la caja funcione como tiene que funcionar. Y señores, hay que sacar la garra de los políticos de la Caja del Seguro Social. Pero parece que es muy complicado. Sí, nosotros creemos que la Caja del Seguro Social debe mantener su carácter social, porque para eso fue creada. Es decir, esta no es una caja para hacer grandes negocios. Esta es una caja que debe darle respuesta a los trabajadores y a la familia de los trabajadores. Además de ello, la Caja de Seguro Social extiende su brazo hacia la sociedad. Pero el Estado, que es el responsable de garantizar la salud de la población, los gobiernos no aportan lo que tienen que aportar a la Caja de Seguro Social. Y es cierto, la Caja de Seguro Social en los últimos años ha quedado en manos de los políticos, quienes, en caso de los diputados y una serie de funcionarios, recargan la planilla de la Caja de Seguro Social. Eso realmente es peligroso y es una situación que hay que cuestionar. Nosotros, desde la CONUSI, estamos planteando la necesidad de que haya un diálogo con todos los sectores, pero un diálogo abierto, franco, con transparencia, pero que estén sentados los que realmente
representan las distintas organizaciones. Ahora, le pregunto, esa usted dice estamos dispuestos, estamos estando, pero estarían dispuestos también, porque es que hay que analizarlo todo. Y lastimosamente solo cuando se habla de aumento de la edad de jubilación, aumento de cuota. Hay que hablar de estos temas, hay que mirarlos. En otros países hemos estado viendo que viene un aumento de la cuota. Pero por otra parte, ver también a los empresarios que evaden, los gobiernos que no pagan, la gente que abusa en llevándose medicamentos, la cantidad de irregularidades que se han descubierto en la Caja de Seguro Social. Yo creo que es hora de mirarlo todo de manera integral y corregir lo que haya que corregir. A eso apuntamos, a que haya una discusión integral del tema de la caja. Porque eso va también a apuntar al tema de la política económica. Es decir, qué tipo de empleo se van a generar. Los salarios, si los salarios se van a mantener en una situación en donde no se mueve, lo cual afecta a la Caja de Seguro Social, no solamente detrimenta la alimentación e imposibilita al trabajador de poder enfrentar su gasto, sino que afecta a la Caja de Seguro Social. Por ende, tenemos que hacer una discusión integral de todos los programas. A nosotros nos llena mucho de preocupación el hecho de que efectivamente haya aumento en la edad de jubilación, porque estamos viendo la tendencia de los empleos que va hacia la informalidad. Y cuando los trabajadores cumplen 50 años, la empresa lo que señala es que están muy viejos para darle empleo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a sostener a los trabajadores si en realidad después de los 50 años las empresas no quieren darle empleo? Todo eso tiene que discutirse. Por eso también, le hablaba de que los subsidios no van a ser suficientes con al paso que vamos, con todo lo que está pasando, y que los sectores tienen que sentarse a conversarlo. Claro, tiene que haber una política salarial. No, los empresarios tienen que tener conciencia de que no pueden mantener a los trabajadores con salarios que no puedan comprar la canasta básica, que no les sirva o que no les alcance para satisfacer las necesidades de ellos y de su familia. Y eso tiene que estar en la mesa planteado. Pero más aún, nosotros lo que señalamos es que efectivamente dentro de ese diálogo, una de las cosas que nosotros criticábamos son los interlocutores. Es decir, ahí no puede haber individuos que se metan porque el gobierno o los empresarios quieran girar la mesa a su favor. Tiene que haber un diálogo en donde haya confianza de ambas partes. Y por eso es que decimos que tiene que haber un nuevo diálogo, porque en el diálogo que se estableció no era un diálogo verdaderamente representativo, era un diálogo en donde el gobierno y la empresa privada tenían todo preparado para afectar los intereses de los trabajadores. Y en ese diálogo efectivamente nosotros no íbamos a participar. El mediador de esa mesa de diálogo de la Caja de Seguro Social tenía cuestionamiento con respecto a sus obligaciones con la Caja de Seguro Social. Y nosotros decíamos que había que establecer un nuevo mediador, un mediador que tuviese la autoridad moral, que fuera del consenso de ambas partes, que permitiera desarrollar un diálogo de confianza, un diálogo en donde saliera cosa positiva. Era parte. Ahora, don Andrade, hablando de ese mediador, porque usted me trae a la memoria, y es más, lo mencionó anteriormente en la entrevista, el diálogo que se dio a mitad del año pasado, donde hubo todo una conmoción social y se estableció un diálogo que nadie sabe en qué tampoco terminó, y el mediador era la iglesia. En caso de darse otro diálogo, que es necesario, yo siempre voy a abogar y a empujar al diálogo, porque hablando se entiende la gente. ¿Quién pudiera ser ese mediador? Bueno, nosotros no quisiéramos dar nombre, porque eso debe ser producto de acuerdo entre las partes, ¿verdad? Pero uh-huh. Tenemos que buscar un mediador que sea del consenso de ambas partes. ¿Un organismo internacional pudiera ser? La iglesia había jugado un buen papel. El problema de la iglesia es que, usted sabe, ¿no? El sector empresarial y el sector gubernamental
estaban presionando para que ese diálogo no se continuara. La empresa privada quería participar de la segunda parte del diálogo, pero cuando se abren los espacios, comienza entonces con una serie de cuestionamientos con respecto a ese diálogo. Y obviamente la iglesia, mirando toda esa situación en la que no había una concordancia entre los dos sectores, sino que había cuestionamiento de la empresa privada, y claro, con justa razón, la empresa privada no quiere que se regule la ganancia. La empresa privada no quiere que haya una solución con respecto al tema de los medicamentos, de los alimentos. ¿Por qué? Porque obtiene grandes ganancias. Así que esta pelea no era una pelea fácil. Pero volviendo al tema del diálogo de seguro social, nosotros habíamos establecido ahí un acuerdo. Y el acuerdo era que íbamos a ir los dos sectores a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social para que planteáramos un nuevo diálogo. Sin embargo, debemos decir que el gobierno nos dejó solo. Después de haber acordado con nosotros en la mesa de diálogo que íbamos a llevar esa propuesta. Y nosotros estamos esperando que haya un diálogo porque pensamos que es la mejor forma, la mejor manera de llegar a acuerdo, en donde ambas partes nos sentemos, miremos el problema y comencemos a observar algunas alternativas. La empresa privada es claro lo que está planteando, lo ha divulgado por distintos medios de comunicación. Ellos hablan de aumentar la edad de jubilación a los trabajadores, aumentar las cotizaciones y desmejorar aún más las pensiones con las cuales se le entrega a los trabajadores. En realidad nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Eso significa, bueno, caramba. Aquí cada eso, vez eso que eso significa, se... significa dejar a los pensionados sin comer y sin medicamento. Eso es una irresponsabilidad. Entonces nosotros creemos que esto tenemos que verlo con una intención verdaderamente social, con la cual realmente fue creada la Caja de Seguro Social. Esa intención social no puede perderse. No podemos permitir que la empresa privada haga negocio con los asegurados, con el dinero de los asegurados, como ha ocurrido en otros países que han tenido que regresar al sistema solidario. Entonces, sí, tenemos que sentarnos con los derechos humanos que tenemos los panameños, y que esa pensión debe alcanzarnos para la sobrevivencia. No podemos tener pensiones que nos obliguen a vivir con lo mínimo, que no nos alcanza para absolutamente nada. Ahora, yo no sé, cuando yo veo la Caja de Seguro Social, es como un gran tanque lleno de tantos huecos, y en cada administración salen más huecos, salen más situaciones. Por ahí se escuchó hace algún tiempo de unos 300 millones que no aparecieron, o si sí aparecieron, que se perdieron. Mucho tiempo atrás se hablaba de unas casas que se construyeron. Han sido tantas cosas que se han escuchado en la Caja del Seguro Social, medicamentos que se pierden. Y pareciera que no hubiese manera de frenar este descontrol que hay dentro de la Caja del Seguro Social, la gente que va de cuota, gente que cobra las cuotas y no las paga. Hay una serie de situaciones que urge sentarse todos para poder salvar la caja. Empresas que se ganan licitación, luego viene otra y impugna. Es una situación que es triste y lamentable, como usted bien lo señalaba, en una institución que es noble, que debiera estar fuera de la mano política, del vaivén de los gobiernos, que debiera funcionar como reloj suizo. Bueno, la empresa privada deuda más de 250 millones de dólares a la caja. Algunas empresas se quedan con la cuota, no solamente patronal, sino se quedan con la cuota obrera. Y cuando los trabajadores se quieren jubilar, resulta ser que esa cuota le hacen falta. Entonces, tiene que haber medida drástica para aquella empresa que evaden la cuota. Algunas empresas no descuentan la cuota.
Entonces, hay una actitud de la Caja de Seguro Social, de lo administrativo de la Caja de Seguro Social, de manos blandas con la empresa privada. Y así no se puede administrar una institución. Nosotros creemos que debe haber medida drástica para evitar precisamente esa evasión, que es uno de los problemas. Pero el problema fundamental es cómo vamos a resolver el tema del empleo. El empleo es fundamental. Aquí hay un desempleo de alrededor del 9%. Eso es una cifra alta. Y hay una tasa de informalidad de más del 60%. ¿Cómo vamos a resolver eso? Tiene que haber empleo digno, que es lo que reitero que plantea la OIT. Tiene que haber empleo estable. Nosotros, los trabajadores, no podemos estar con una situación de inestabilidad laboral, porque eso afecta también la Caja de Seguro Social. Tiene que haber un diálogo que toque todos estos temas que son importantes para los trabajadores, para poder encontrarle una salida a esto. La salida no puede ser, después de que se han robado los recursos de la Caja de Seguro Social, la salida no puede ser después de que la empresa privada no paga realmente la cuota y tiene esa deuda con la Caja de Seguro Social. La salida no puede ser castigar al trabajador, ¿verdad? Hay muchos trabajadores que le faltan 1, 2, 3 años, 4 años para jubilarse y no están laborando, pero ya tienen la cuota, no tienen la edad. Es decir, ¿qué sería esos trabajadores si se aumenta la edad de jubilación? Si una de las cosas más anheladas por un trabajador después de una cantidad importante de laborar es llegar a esa jubilación. Pero cuando estás a punto de llegar, resulta ser que te van a extender la edad de jubilación y tú no tienes empleo. La empresa privada no contrata trabajadores después de los 50 años de edad o le pone un sinnúmero de requisitos para no contratar. Entonces no estamos haciendo nada, no estamos contribuyendo, no solamente con la Caja de Seguro Social, sino que estamos creando un problema de carácter social. Y ese problema de carácter social entonces comienza a generar lo que nosotros que le tememos, que es una serie de protestas como la que se dieron el año pasado. Pero sí creemos, y nosotros tenemos propuestas para hacer. Hemos reproducido una serie de documentos donde están plasmadas nuestras propuestas y estamos interesados en que haya esa mesa de diálogo. Empezar un diálogo nuevo. Y creemos también... Oiga, y el diálogo del Bicentenario, hay una plataforma y todo lo demás. ¿No estarían dispuestos también a retomarlo, ver esa metodología? Porque ahí eso también porque está activo, es un tema de consulta que incluso se está utilizando con el tema de la minera. El tema de los diálogos, tiene que haber equilibrio. No puede haber de una parte la mayoría pensando que dándole la minoría a los otros nos vamos a sentar en un diálogo de desventaja, ¿verdad? Entonces eso no puede ser y eso no ayuda. Repito, tiene que haber un diálogo franco, pero en el caso de la Caja de Seguro Social no estamos hablando de un referéndum donde la población vaya y vote, discuta, indique qué es lo que queremos hacer con la Caja de Seguro Social. Eso no puede estar en manos de los diputados, en donde los diputados siguen las directrices, la orden de los gobiernos y de los empresarios. El pueblo tiene que dar su opinión en esto, porque es el pueblo y es los trabajadores que van a hacer, si no prestamos atención debida, se va a empeorar la situación de los trabajadores en este país. Entonces el pueblo tiene que plantear en un referéndum sobre este tema también de la Caja de Seguro Social. No, definitivamente es un tema que atañe a todos. Coticen o no coticen, en la Caja del Seguro Social tiene una incidencia y también en la parte económica del Estado panameño. Así que hay que sentarse a dialogar, un diálogo, como usted ha dicho, franco, sin intereses creados, por el bien de Panamá y de esa institución que todos decimos querer y que de alguna manera hemos utilizado. Gracias al secretario general de CONUSI por conversar con nosotros. Iba a decir algo más. Ajá. Este primero de mayo estamos convocando a todos los trabajadores a la marcha. Esa marcha estamos planteando por la que va a ser por la defensa de la Caja de Seguro Social, por el retorno
al sistema solidario, por aumento general de salario, por aumento del salario mínimo. Estamos planteando también que se resuelva el problema del agua que afecta a cientos y miles de trabajadores. Estamos indicando también nuestro rechazo al contrato firmado entre el gobierno y la empresa minera, que atenta no solamente contra el ecosistema panameño, sino que también atenta contra los intereses de los panameños, contrato que no ha sido divulgado. Algunas cosas señalan por los medios de comunicación, pero eso, ese contrato no lo conocemos los panameños. Y por eso estamos llamando a todos los trabajadores del país para que acudan este primero de mayo a las 8 de la mañana, Parque Porra. Ahí nos vamos a reunir y vamos a partir en una marcha hacia la Plaza 5 de Mayo, en donde vamos a tener una tribuna ahí y vamos a desarrollar algunas actividades culturales y también los discursos de los dirigentes frente a la problemática que está viviendo los trabajadores y el pueblo panameño. Así que todo el lunes primero de mayo, 8 de la mañana, Parque Porra. Bien, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer una pausa, la última del programa, a la vuelta ya la despedida del programa El Círculo para el día de hoy. Vamos a la pausa. Gracias, don Andrade, por acompañarnos y ya volvemos.